fijo, la piedra del pan. Él mira su bolsillo, no hay nada que buscar. Él mira su bolsillo, no hay nada que buscar. Ya estás cansado de vivir. Ya estás cansado de sufrir. Acá estamos en el monumento y venimos a ver obra de Lola Mora. No, venimos a ver las marginadas, expulsadas, segregadas, discriminadas. Obra escultórica que hizo Lola Mora. Mucha gente no tiene ni idea. Para, Lola Mora es una mina. Sí. Tucumana, algo así. Sí. Que le gustaba andar con la bolsa de Portland, con nuestro vida, ¿viste? Que le gusta andar con la guitarra. Ella andaba con la bolsa de Portland, con la cal, de escultura en la facultad de Tucumán. Bueno, y le habían encargado las obras para el Monumento a la Bandera. Pero hubo revoluciones, golpe de Estado, qué sé yo. A todo esto, la Lola Mora está. Esa cultura está allá. Sí. La vieja, educando, guiando al niño. Puede ser una abuela, qué sé yo, vos qué ves. Una abuela, una madre educando al niño, ¿no? La libertad está tetona, rompiendo las cadenas. No dicta mucho de la libertad de que hemos visto nosotros en la escuela. Cuando nosotros arrancamos con todo esto, en el under y demás, sí. Esto recién estaba saliendo. Que sí. Vos contabas, lo habías visto en el Patio de la Madera. Sí, sí. Cuando vos arrancabas... Estaban abandonadas. Claro. Estaban abandonadas. ¿Te acordás de Calle 3? Sí, sí, estuvieron abandonadas. Vos arrancabas con Vándalo y eso estaba ahí, que los pintaba con aerosoles. Sí. Sí. Y bueno, por lo menos volvieron al lugar relativamente cerca. Yo creo que para el artista... Ella ya está muerta, pero si crees en algo metafísico, en una conexión, creo que tiene que servir. Bueno, yo te vengo diciendo que para mí era una banda punk, documento, por favor. Claro, yo creo que por la K, ¿no? Digo, no sé, porque tienen temas punk. No tocaron con ¿cómo es? Con Ataque 77, ¿ustedes? Sí, con Dos Minutos. Con Dos Minutos, sí. O sea... Con José. Claro. Con todas esas bandas, entonces me da la sensación que punk, también lo he escuchado, también te he escuchado. Tocó en el primer festival heavy internacional de Rosario. Sí. Y no somos heavy. Claro. Pero sí, genial, tocamos por el primer festival internacional heavy de Rosario con Firebox, una banda brasilera, ahí en Entre Ríos, en Asociación de Trabajadores Católicos, creo, o algo así, o Cristiano. Sí. Al lado de los municipales. ¿Y cómo te definiría entonces? ¿Una banda qué? Rock. Documento, y, por favor. Rock y. Es rock de por sí. Rock. Porque es rock, o sea. ¿Punk rock no? Tiene punk rock. Le metes todo en la licuadora. Punk rock, podés meter en la licuadora este. Es más, en el videoclip. El primero nuestro, que está. El primer videoclip nuestro, año 93, del tema de Juan Manuel García, hay un músico que viene del jazz. Claro. Entonces. No, está muy bien. Es un colectivo artístico y metes todo. Metes todo y lo largás. Pero hacer música para caer en un nicho, para que vos vayas a la disquería y busques gótico, este y lo otro. No, claro. Nosotros no, porque la idea no era esa. Siempre fue un colectivo artístico, documento. Mi contacto con el arte nace con 11 años allá, en la Fluvial. En la Fluvial. Con Raúl Domínguez, paisajista. Sí. Él me pone en mis manos el óleo y el pincel. Y el barro. Ese fue tu comienzo, tu primer choque así con el arte, más allá de darlo de tener dibujo en la escuela, digamos. Claro. De tener la maestra de dibujo en la escuela, más allá, ¿entendés? Después, cuando soy grande, reconozco que era Raúl Domínguez, paisajista. Que, o sea, ¿era tu profesor? Claro, el tipo enseñaba al chico así de barrios que llegaban. Me tomaba el colectivo, llegaba, me acuerdo, te esperaba un marinero, porque era proceso. Estaba hablando del 78. El 78. Sí. Y era áspero. Sí, me acuerdo. Va para un chico de 12 años. Bueno, también en todo, porque vos siempre te manejaste... Salud. Te manejás, salud. ¿Te gusta Job, no? Sí, me encanta. Escucha, la casa ocupa también. ¿Cuál de todas? Y contame cómo. ¿Dónde es la casa del tango ahora? Sí, ahí fue. Resistieron mucho tiempo ahí. Sí, pero el que te puede contar más ahí es Viñoli.
Ajá, bueno. No sé qué está tocando ahora, pero él era, en su época, Los Buenos Modales. Buenos Modales, claro. De Los Buenos Modales se arma Carmina Burana. Ahí va. También salen de ahí... Pero ellos estuvieron más ahí, porque después estaba Benavides, el cantante de Los Modales. Toda gente, un alquimista, o sea, un tipo muy, muy creativo. Sí, y tuvieron varias casas. No, esa fue la más. En esa vinieron celebrities. A esa tocó Catupeco Macho. Claro, claro. A esa vino Fan People. Llegamos a tocar. Pero si documentos tienen que estar relacionados a una casa ocupa, yo creo que tiene que estar relacionada más a la última casa ocupa, que era la del Roski, la de calle Güemes, Casi Lagos. Ahí va. Que ahí invitamos... ¿Hasta qué año estuvo? Anda mal con los años, pero... Los tengo, ¿cómo era? ¿Imagen perdida? ¿Imagen perdida? Sí, no, pero o sea, esa fue la última que recibí. Pasa que me llevo mal con la mitología. Y Cronos era el de la cronología y los tiempos. Y yo con los griegos está todo mal. ¿Todo mal? Son pobres, ¿no viste que se cayó la crisis? Y entonces, ahí fue el movimiento en la calle Güemes donde más... Donde nosotros ahí tocaron ahí. Tocaron un montón de veces, invitamos a un montón de gente, se hicieron cosas... O sea, por ejemplo, era común celebrar, por ejemplo, mi cumpleaños. Sí. Hacer una fecha y con la entrada tenías una empanada. Sí. O sea, dar comida. Y dar otras cosas. O sea, tratar de... Porque Documento, por favor, siempre tuvo como una especie de campaña de reducción de daño. Ajá. O sea, si lo vas a hacer, hacelo. Hacete cargo y no culpes a otro. Empezás con el arte, con la pintura. Y después, claro. ¿Cómo te metes en el rock? Porque... En la secundaria. En la secundaria. Ah, vi Queen en vivo. Eso fue el primer recital que veo, es Queen. Queen en cancha de algo que te marcó. Y sí. Me marcó un show. Claro, me marcó un show, ya era... Queen vino en el 80, ponele. Sí. Tenía 2 años más, 14 años. Claro. O 13. ¿Directamente con el punk? No, con el punk cuando veo... las bandas, como te digo, las locales de acá, Celda 14, Escoria, y la que me fascinó, que no sé si es registro, es Aquaman y los Galácticos. ¿Aquaman y los Galácticos? ¿Una banda de acá de Rosario? Sí, fue un show que hicieron en un lugar que lo demolieron ahora, que era, se llamaba Block. Ajá, tenía un ciantitela chocado de punta en la entrada. No, claro, era donde era más grande que yo, era ¿no? Donde era pirámide, no sé qué acá, algo así. Ah, ni idea. Hay un edificio al lado de donde no hemos visto después los after a la madrugada. Ah, pues sí. Y tocaron Aquaman y los Galácticos, una banda, wow. Quedé así. ¿Eso te marcó también? Me marcó porque, bueno, después me enteré ¿Y que... ¿Y tocó una sola vez la banda? Yo la vi una vez, no sé cuántas veces tocó, pero sí. Armaron una fecha, olvídate. ¿Y qué pasa? Había mucha gente de la Facultad de Humanidades, entonces estaba el concepto entero. O sea, vamos a que, si vamos a poner, si vamos a hacer un graffiti acá, bueno, vamos a hacer un graffiti, pero que o sea, que tenga un contenido. Sí. Pero, pues, si vamos a hacer un tema, bueno. Que tenga algún sentido. Tenga algún sentido, o si voy a hablar de alguien, bueno, ¿sabés de quién habla? Si no, aguantate el vuelto. Claro. Y cuando yo vi esas bandas, es como que de repente... Eran grupos de artísticos. Claro, estaban los Cucaños ahí, que habían armado todo. Habían armado como una fiesta en el boliche ese. En esa época, ahora es normal, es común ver que la Facultad de la Humanidad se reúna todo, pero en esa época era sí, pero diferente. Esa época era como que encima, como no había espacio nada, ni para colgar un cuadro, ni para cantar, ni para... Para nada. Entonces, aprovechabas una peña y colgaban los mejores cuadros, iban las mejores bandas. Y claro. Tiraban artillería pesada, porque a lo mejor duraba 3 horas, porque íbamos todos presos. Thank you.
perdido todo ante la tentación. He probado el fruto que me mordió. Veneno, 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 veneno. ¿En qué año se forma? Por favor. Y vamos con la democracia. Con la democracia, en el 83, 84. Por ahí. Uh-huh. Por ahí. Y se forma como un movimiento artístico. No, y arrancamos como tocando. Una banda. Claro, empezamos con una banda que era Los Probos y después armamos Los Documentos, por otro lado. Pero siempre con la libertad de que uno venía, no decía, bueno, vamos a hacer pan, onda Ramones, o onda Pistol, onda Clash, no. Que si vos lo escuchás son tres estilos distintos. Vení y proponé. Claro. Venía el músico y proponía. Y estar, ¿entendés? Mordernos, para no decir, pero eso es el último de... No importa, mordete y escuchalo, dale una oportunidad de escucharlo. Claro. Porque hasta ese, más o menos... Era hasta esa época, hasta esa época, el que era punk, el que era heavy metal, Y se cagaban a piña, se cagaban a palo. Buenos Aires era peor. Claro. O sea... Iban contra eso, ustedes, su movimiento más o menos era... Claro, pero nosotros como Sumo, venimos... ¿no? Que Sumo también hacía reggae, hacía punk, hacía rock, ¿no? Sin ningún problema. Es subir y hacerlo, dale. Hacelo. Que por ahí eso, había mucha gente que, ¿entendés? Se quedaban en la pose, o se quedaban en la cresta, se quedaban en la decoloración del pelo y hacerse con papel crepe y listo. La imagen para ustedes también era importante, o esto. O es algo, ¿entendés? O sea, porque es parte de un contexto. Si no, hace música, no la hagas en vivo. Claro. Si no, no vendas entradas. Si vendés entradas, está vendiendo un espectáculo que es imagen. Por una cuestión de identidad. ¿El nombre? ¿Por qué? Documento, por favor. Es la pregunta. Veníamos saliendo del proceso. Y entonces, a la hora de poner un nombre... Dijimos, si nos llamamos ellos Cien Aguas Oscuras, van a decir que somos Dark en esa época, ahora sería gótico. Si nos llamamos Muerte y Destrucción, van a decir que somos Heavy. Sí. En esa época que, bueno, nosotros íbamos a la secundaria, qué sé yo, que la biblioteca, que en todos lados, documento. Sí. Y dijimos, bueno, pará, uno es esto, uno es la libreta. O sea, yo te saco el documento a vos, dice Popono. No. Y bueno. Entonces uno no es esa libreta. Entonces al final, bueno, ¿qué nombre la banda? Documento, por favor, o sea, una especie de... Vale. Escuchalo y vos decilo. Y más lo que es en el arte. En el arte se supone que si uno hace lo que hace y después lo editás, ya sea por un medio digital o qué sé yo, o lo haces en vivo, es porque estás esperando una crítica. Entonces que la crítica te lo ponga. Que la crítica diga si sos punk, si sos After Dragon Dark... Si sos lo que sos, ¿qué sos vos? Lo que quiera, papá. Claro. ¿Y su primer disco, cuándo lo graban? No, nosotros entramos en un compilado y tenemos un vinilo. Ajá. O sea, entramos en el Rock Made in Rosario. Y entramos con Televisor Criminal. Con un tema, que es bastante rock and roll si lo escuchas. ¿Y ese tenía video, todo? No había video en esa época, no había video. Todavía, no. Claro. No. El video se arma con Juan Manuel García. ¿En qué año les pasó eso? Se editó el disco, por ejemplo. 89 debe ser. ¿Y después grabaron un disco ustedes? No, seguimos haciendo grabaciones de demo. Sí, siempre grabaciones de demo. De demo, y las editamos como demos oficiales. O sea, juntamos todos los demos en un casete. Que se hizo la duplicación profesional, digamos, no era copia de grabadora de grabador. Sí. Y con el arte, ves, ahí tenés, ahí colabora Más Cachimba y el Niño Rodríguez. Y eso quedó. Y después, 10 años después, 15, cuando lo decidimos hacer, volverlo a grabar, con otra banda entramos al campo, te lo grabamos y lo sacamos en un CD. Usamos la gráfica esa también. Ah, mira qué bueno. Porque grabamos casi los mismos temas. Entonces dijimos, claro. ¿Y los integrantes de la banda fueron cambiando siempre? Siempre. Ahora somos tres nada más. Pero vos siempre fuiste el único que mantenés el primero. El único que queda, sí. Claro. Sí.
cómo se llevan con la institución, así, porque siempre todo lo que me contás siempre independiente. Sí, y a veces se puede hacer por las instituciones porque nos prestan el lugar. Pero hay otras que las instituciones tienen miedo y nos prestan el lugar a media. ¿Tienen miedo? Entonces, y claro, porque al no pertenecer a ningún partido, claro, al no estar afiliado a ningún partido, sí, porque lo consideramos libertario, lo consideramos que... O sea, vos podés tocar con otro y a lo mejor es comunista y el otro es de derecha. Sí, y vos, claro, podés tocar porque es otro, en la disciplina de la música es otra la historia. Claro. Y sí, puede haber alguna creatividad que a lo mejor te quedás después del ensayo a hablar con esa persona y lo querés apuñalar. Al mismo a mí, claro, te entiendo. ¿Entendés? Sí. Pero, sin embargo, en la parte creativa... Sí, van juntos, van bien. Y eso es lo que a mí siempre me espantó. Te espanta, ¿no? Me espantó porque digo, ¿cómo con alguien tan qué sé yo, que tan en contra o con ideas tan en contra de otras cosas, pude hacer esto? Escuchá, contame también lo de Walter Primero, el brujo, otra de las aristas que tenés vos. Bueno, la manager de Muerto en Pogo, sí, es mi pareja, sí, con la cual yo vivo 4 años, más o menos 5. Sí. Entonces, ella era directora de teatro. Ahí me presenta a Dante Taparelli. Ahí va, Dante, que estaba, nuestro amigo Dante. Dante, es por Dante. Wow, saludos. Estaba decorando Punta Brown. Un sistema, está todo fragmentado ahora. Sí, pero Punta Brown, cuando era Punta Brown, que era para 8.000 personas, ahora está todo dividido. Sí. Dos chimeneas, la chimenea. Punta Brown. Ella hacía, bueno, entonces me dice, vení, vamos, vamos a decorar un boliche, qué sé yo, con Halloween. Entonces fuimos a decorar, tenemos una telaraña, y ella saca un mazo de tarot. Y entonces yo agarro y empiezo, digo, y bueno, viene el empresario, el bolichero, y dice, necesitamos un adivinador más. Y yo agarré, ¿qué había agarrado la primera vez? 3 monedas, una adivinación con 3 monedas, una cosa vieja de 3 monedas, hacer una pregunta según cómo caen las monedas, una especie de I Ching urgente, digamos. Y entonces ahí, sin querer, me empiezo a meter con lo que es el tarot. Entonces al final termina siendo mi propio mazo. Porque después vino el 1-1, me lo volcaba, se manchaba y demás. Entonces, 180 mazos ahí nada más, te regalo uno. De 22 arcanos mayores. ¿Para mí? Sí. Walter Primero el brujo, como verás. Y de este lado está el dibujito. Ocho, genial. Gracias. Porque costaba un dinero y se me volcaba, bueno, y los hicimos. Conseguí una imprenta. Pero ¿cómo es? Explícame bien cómo esto. ¿Cómo? Se supone que cada carta es un ideograma. Entonces, vamos a agarrar esto. Entonces esta es la rueda fortuna. Entonces todo el mundo lo relaciona, entendés, con una rueda. Sí. Pero si vos ves el dibujo ahí, acá, ¿lo ves? Tiene una manija esa rueda. Sí. O sea que la rueda fortuna no gira sola, la tenés que dar manija. La tenés, claro, que empujar. Eso es lo que importa. Claro, porque algunos relacionan, ¡ah, me salió la rueda fortuna! Listo, ya está. Ahora toca el timbre, ahora entran. Me vine a buscar la fortuna. Como los Simpsons, el chupón de oro, ¿te acordás? Para la beba. Una cosa así. Sí. Te va a venir a buscar. No, tiene una manija. Y cada carta es un ideograma. Entonces, es como un cuadro. O uno de estos cuadros que tenemos atrás. Es como una idea, o un concepto, o un tema. Sí. Porque hay un montón de tarot. Tener el tarot astrológico, tener el numerológico. ¿Este cuál sería? Es el de Walter Primero. ¿Siempre fue Documento, por favor, o Muerto en Pogo también vos cantaste? Yo canté 8 años. Ay, contame un poco de eso, claro, esos 8 años. Muerto en Pogo, una banda que está todavía. Eso, bueno, cuando yo canté, sí, porque me dijeron que ahora es otro estilo. Ah, también. Vosotros subimos, eso sí, eso podemos decir pan rock. Pan o sea, rock. Ponemos acá fuego, eso es pan rock, sí. Claro. Netamente pan rock. Ahí grabaron disco, grabaste disco, algo con, sí, los chicos. Sí. Y también hicieron así, tocaban. Lindo, muchos así, temas. ¿Sí? Compuse, bueno, compuse a Serrina Serrán, Buscándote. Ahí está, pues. Ahí va, entra, ahí va. ¿Luego puede entrar? Permiso. ¿Y con esto viajás? ¿Estás?
No, con ¿Trabajaste? Trabajé, con eso es un show de ¿Lo tenés ahora? ¿Lo estás haciendo? Sí, sí, me llaman, me buscan, hago shows, cumpleaños de 15. Despedidas solteras. Muy bien. Tengo un vestuario. Estuve en el boliche, ¿cómo se llama? Stop in Brasil. Stop in Brasil. Estuve para el Día de los Enamorados. Ah, muy bien. Con el Día de los Enamorados fue una idea de las damas. Sí, sí. No, mucho a las mujeres hoy, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, con el Día de las Mujeres decía, ¿qué llevamos? Y dijeron, vamos a traer al tarotista, vamos a traer al brujo. Muy bueno. Y estuve ahí. Obvio, uso otro vestuario. Sí, sí. Estás brujo ahí, estás brujo. No, estoy más, metafísico. Metafísico. Sí. Y ahora, sí. ¿Y planes así el futuro no tenés? Porque... Veo que siempre estás viviendo el momento. Y siempre es el hoy. El futuro es lo que se plantea. No tenés así, con la banda, no tenés ningún... Algo que nos agite, hasta ahora no hay. Pero si hay, nos agitará. Te vas a dar cuenta en el momento. No nos agitará, porque puede venir por otro lado, puede venir que nos llame, o sea, más de una vez. Salió que nos llamaron desde Casil, entonces el baterista dijo, chicos, bla, bla. Sí. Y se armó, y fuimos y tocamos, o se hizo algo. Con toda esta amplia alameda que tenés vos, Walter, o sea, con la pintura, la música, ajá, la metafísica, ¿cómo te definirías vos? Si tenés con pocas palabras o como quieras. Un psiconauta. Ese es Pomelo, un psiconauta. Un aplauso para vos. Gracias. Juan Manuel García Cego, para ir a horas trabajó. Le duelen los brazos, le duelen los pies por todo lo que cargó. Llega su casa, llega su hogar. Su esposa y sus hijos le piden el pan. Él mira su bolsillo, no hay nada que buscar. Él mira su bolsillo, no hay nada que buscar. Ya estás cansado de seguir.